Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Manuel Bortolotto, para los que no me conocen, residente de segundo año de acá de la Residencia de Bioquímica del OSPI. Y les voy a presentar mi Ateneo correspondiente a mi rotación por bacteriología, que se titula Artritis gonocócica. Bueno, un poco lo que vamos a recorrer, algo de números, de epidemiología, cuestiones generales de la gonorrea, del patógeno en cuestión. Y después vamos a hacer un mix entre un caso clínico, las cuestiones generales de la artritis y cómo hacemos el diagnóstico de artritis gonocócica. Bueno, para empezar con números, la incidencia global estimada de enfermedades de transmisión sexual en 2020, según la OMS, fue de 374 millones, lo cual incluye sífilis, gonorrea, clamidia y tricomoniasis, lo cual es un número alto, de las cuales 82 millones representan la incidencia estimada de gonorrea. O sea, es un porcentaje bastante alto de ese número que les mostré anteriormente. En Argentina, en el último boletín publicado en diciembre del 2021, se registraron 567 casos cada 100.000 habitantes mujeres durante 2019 y 1.159 casos cada 100.000 habitantes hombres durante 2019. Esta diferencia es habitual debido a que, como vamos a ver más adelante, las mujeres suelen tener mucho. Suelen ser en general asintomáticas y por lo tanto suelen recurrir mucho menos a la consulta. Como para comparar datos con otras regiones, en este estudio, aunque es viejo, pero lo que vemos es que en Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron un pico entre los 70 y los 80 de 400 casos cada 100.000 habitantes, pero después lograron estabilizarlo en aproximadamente 150 casos cada 100.000 habitantes, por lo cual en relación a ese número estamos bastante elevados. Bueno, siguiendo con datos del último boletín de vigilancia epidemiológica, tenemos la evolución de la tasa de secreción general de genital purulenta en varones por 100.000 habitantes en Argentina entre el 2015 y el 2020. Lo que vemos es que hubo un aumento paulatino hasta llegar a un máximo en el 2018 y después, entre el 2019 y el 2020, hubo una caída interanual del 49%, y esto entendido en el contexto de pandemia, ¿no? Claramente. Y también hubo una caída en el número de establecimientos notificantes, que bajó de 2.178 a 317. Claramente todo el sistema de salud se direccionó para otras prioridades y bueno, se dejaron otras infecciones como esta de lado. En cuanto a los rangos etarios, se ve que entre los 20 y los 44 años concentran las tres cuartas partes de los pacientes informados. Y bueno, algo de resistencia. En Argentina, en 2014, se produce el primer aislamiento de Neisseria gonorrea resistente a cefalosporinas de tercera generación. Fue un caso comprobado nativo, no había tenido ningún nexo con un viaje ni nada por el estilo. Y recién en el 2018, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud lanzan una alerta epidemiológica por el aumento de resistencias de Neisseria gonorrea a cefalosporinas de espectro extendido, lo que diríamos las BLE, ¿no? Bueno, dentro de ese documento lo que se recomienda es aumentar las conductas de control y prevención para contener la propagación de las cepas resistentes. Bueno, esto es bastante, es del 2017 también de la Organización Mundial de la Salud, pero creo que no cambiaron.
Estas son las prioridades que tienen, de las prioridades que dice la Organización Mundial de la Salud que hay en cuanto a desarrollar nuevos antibióticos. Donde tenemos a la Neisseria gonorrhoeae en el prioridad 2, que es una prioridad alta, pero no crítica como los acinetos y las pseudomonas. Bueno, este es un trabajo publicado de vigilancia de resistencia a antibióticos de Neisseria gonorrhoeae, publicado en The Lancet en septiembre del 21. Es bastante denso, y lo que hace es hacer un relevo mundial justamente de las resistencias en distintas partes del mundo. Lo que vemos acá es que en Argentina estamos bastante bien con respecto a la resistencia a ceftriaxona, que es la cefalosporina principal usada en el tratamiento de la gonorrea. O sea, si vemos en el cuadro de colores, tenemos menos del 0,1% de cepas resistentes. Pero en el caso de la ciprofloxacina no es tan así. De hecho, ya no se usa como antibiótico terapia para esta infección, porque prácticamente entre el 70 y el 100% de las cepas van a estar resistentes. Bueno, cuestiones de la gonorrea en general. Es una de las enfermedades humanas conocidas más antiguas. Hay referencias a uretritis venérea en textos antiguos de distintas regiones del mundo, hasta en el Antiguo Testamento. El primero que introduce el término es justamente Galeno en el 130 después de Cristo, refiriéndose al exudado uretral o espermatorrea. Recién en 1879, Neisser es el que describe el microorganismo causal, así como también hizo contribuciones a otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. Bueno, y haciendo un poco una línea de tiempo, tenemos lo que decíamos recién: en el 130 es reconocida por Galeno, descrita en 1879, y acá es importante ver que tenemos casi 700 años desde que es reconocida hasta que es descrita, y hay un suceso bastante importante en el medio, que es que en 1865 Pasteur usa por primera vez el microscopio. Entonces, eso lo que genera es un cambio de paradigma de lo que pensábamos que generaban las patologías antes y después, digamos. Había todo tipo de elucubraciones, y bueno, una vez que hubo un microscopio que pudo ver los microorganismos, eso nos permitió hacer un switch en el paradigma. Bueno, en 1882 es aislada por estas dos personas. Pero no es hasta 1930 y 1943 que aparecen recién los primeros antimicrobianos para tratarla. De hecho, fíjense la importancia que tenía, como la importancia de salud pública que tenía, que se publicitaba como que la penicilina curaba la gonorrea en 4 horas. Bueno, y acá no quería dejar de mencionar que en realidad el que vio el diplococo gram negativo, como lo vemos hoy, fue en 1884 el mismísimo Hans Gram. Bueno, y recién en 1964, Steyer y Martin desarrollaron el agar homónimo que hoy usamos para su cultivo. Este era más que nada como para ver que en otros momentos de la historia, el avance de la medicina no tenía los tiempos a los que estamos acostumbrados hoy, ¿no? Que en 2 años se haga una vacuna para un virus. Bueno, la gonorrea es una infección bacteriana frecuente causada por Neisseria gonorrhoeae. Tiene una histopatología muy similar a la de otras infecciones piógenas mucosas. En las que son más vulnerables las células epiteliales no ciliadas, donde
por la parte vasolateral, pueden difundir hacia células adyacentes, o sea, tejidos adyacentes e inclusive hacia la sangre. La transmisión es casi exclusivamente por contacto sexual, aunque también puede ser durante el parto, pero numéricamente lo importante es el contacto sexual. Y esto es para desmitificar el compartir el inodoro, la toalla, todo eso. El patógeno es muy lábil y no vive sobre estas superficies, entonces es imposible contagiarse. O sea, de hecho, no hay estudios que digan que puede contagiarse a través de este tipo de contacto. Bueno, ya que hablamos de transmisión, la transmisión por coito vaginal siempre vamos a hablar sin protección, ¿no? Obviamente. De una mujer infectada a un hombre, tiene un 20% por relación sexual. Y de un hombre infectado a una mujer, tiene entre un 50 y un 70%. Estos porcentajes son altísimos si los comparamos con, por ejemplo, con el VIH, que tiene en el coito vaginal un 0,1% por relación sexual y en el anal 1%. O sea, es muy transmisible esta bacteria. Bueno, y a través del coito anal se sabe que también es deficiente, pero no hay datos numéricos. Bueno, también se puede transmitir por felación, pero es la menos deficiente y sobre todo si es desde una orofaringe colonizada a un órgano sexual, ¿no? Bueno, acá lo que vemos es lo mismo, digamos, como para resumir, de forma más ilustrativa, las formas tradicionales de transmisión y las formas alternativas, que si bien son menos frecuentes, pueden suceder. Y bueno, y lo importante de esto es recalcar que siempre que hay contagios, hay personas que deben ser notificadas, como vamos a recalcar a lo largo del Ateneo. Porque tiene importancia epidemiológica muy importante, tanto para la persona individual como para su pareja sexual, su pareja o sus parejas sexuales. Bueno, en cuanto a fisiopatología y manifestaciones clínicas, en cuanto a los varones, se presenta como una uretritis aguda en general, el sitio primario de infección es el epitelio uretral. Con secreciones uretrales continuas o intermitentes, que van desde transparentes a mucopurulentas. Las manifestaciones clínicas son perdón, disurias, molestias al orinar o luego de la eyaculación y tenesmo vesical. Sobre todo, disuria y molestias al orinar. Bueno, acá del abordaje de cualquier paciente varón con uretritis, hay que saber que la uretritis, o sea, la gonorrea no es el único patógeno que genera uretritis, pero es el más frecuente, junto con la clamidia trachomática. Bueno, el gram tiene el gram de secreciones uretrales, si está bien tomada la muestra y se remite al laboratorio en forma correcta, en tiempo y forma, porque se estima que tiene 2 horas de vida, suena medio raro, pero a las 2 horas inactiva, entonces es necesario que llegue rápido al laboratorio para ser cultivado. Y se siembra en agar Tiger. Y después otra cosa para decir que siempre la Neisseria y la clamidia trachomatis van en tratamiento conjunto. Es decir, si nosotros diagnosticamos una gonorrea, también vamos a impartir un tratamiento contra clamidia. ¿Por qué? Porque esta es la secreción típica por Neisseria gonorrea, purulenta, opaca, y esta es la típica por clamidia trachomatis. Y lo que sucede es que además de que suelen estar concomitantemente, una tapa a la otra, entonces es difícil desde la clínica diferenciarla. Entonces se las trata las dos y ya está. Bueno, acá lo que se ve es que
El 80% de las personas a los cuatro días de exposición ya presenta síntomas, o sea, bastante rápido. Y bueno, y para las mujeres la situación es un poco más compleja. Los sitios primarios de infección son las células epiteliales columnales del endocérvix. Acá tenemos una foto de un exudado endocervical purulento. Y la toma de muestra se debe realizar de secreción endocervical, principalmente recto y en ocasiones glándulas periuretrales. La mayoría de las veces es secreción endocervical y recto, ¿no? Bueno, el grande, la secreción endocervical, tiene una sensibilidad mucho menor que en el caso de los hombres, entre un 40 y un 50%. También la vamos a centrar en AR Steyer Martin. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas, lo que va a suceder es que se va a evidenciar un aumento del exudado vaginal junto con disuria y hasta sangrado intermenstrual. Pero el tema es que casi el 80% de las pacientes son asintomáticas. Entonces, ahí está la cuestión. Y también un dato interesante es que en realidad el epitelio escamoso de la vagina no es plausible de ser infectado por las condiciones de pH y estrogénicas, sobre todo cuando en una vagina sana, ¿no? Bueno, hasta ahora venimos hablando de complicaciones localizadas como la uretritis, la cervicitis, pero también se pueden generar otras complicaciones también localizadas como la conjuntivitis, mucho menos frecuente, ¿no? La faringitis, la infección rectal, que bueno, está subrayada porque sí es un poco más frecuente que, por ejemplo, la conjuntivitis. Lo que se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que es cuando el gono asciende hacia órganos reproductores femeninos superiores, como por ejemplo el endocérvix. Lo que también puede suceder es que la infección se disemine y produzca una artritis séptica, un síndrome de poliartritis y una dermatritis. Nosotros, lo que nos convoca en el Ateneo, nos vamos a centrar más que nada en la artritis séptica y el porcentaje de diseminación se estima entre el 0,5 y el 3%. Esto no diferencia entre varones y mujeres, simplemente el dato que encontré. Bueno, estas son lesiones cutáneas de pacientes con infección gonocócica diseminada. No tienen particularidades, digamos, patognomónicas que por ejemplo, un dermatólogo lo hagan sospechar nada. Y tampoco se puede recuperar el microorganismo de estas lesiones. Bueno, algunas cuestiones del microorganismo en sí. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barridos. No estoy viendo mal. Bueno, se trata de un diplococo gram negativo inmóvil, patógeno humano obligado. Es muy, muy lábil a cambios de temperatura y de secación, como venimos diciendo. Es estrictamente aeróbico. Crece bien entre 35 y 37 grados, con 5% de dióxido de carbono. Y suele tardar entre 24 a 48 horas en medios adecuados, ¿no? Siempre. Y obviamente tiene condiciones nutricionales estrictas. Y si vemos un poco todo esto, se explica considerando que es un patógeno humano obligado. O sea, el microorganismo está acostumbrado a vivir dentro del organismo, entonces va a ser muy lábil a cualquier condición que uno lo saque del organismo, ¿no? Bueno, acá tenemos distintas reacciones bioquímicas que podemos realizar para la identificación, dado que hay centros que no tienen tecnología proteomics
proteómica Malditov, como en el caso de nuestro hospital. Entonces, hay pruebas bioquímicas que se pueden realizar para diferenciar las distintas Neisserias y hasta con la Moraxella. Entre la Neisseria gonorrea y la meningitidis, lo vamos a diferenciar con la maltosa, que hoy justo María Ángeles me decía que hay una regla mnemotécnica que maltosa positivo, Neisseria meningitidis, para acordarse, y negativo el gono. Y bueno, la Moraxella catarrhalis, que casi va a ser negativa para la utilización de todos estos azúcares. Bueno, y es importante que estén disponibles estas pruebas para los laboratorios que no tienen otra tecnología, ¿no? Para llegar a género y especie. Bueno, en cuanto al cultivo, acá les traigo una misma muestra sembrada en dos medios ricos, pero uno selectivo y el otro no. El de la izquierda es una siembra de un mismo paciente, de una muestra rectal, sembrada en agar chocolate, que como sabemos es un medio muy rico, y también sembrada en agar Tiger Martin. Vemos que la recuperación es muchísimo mejor en el agar Tiger Martin, y eso se debe a que está adicionado con antibióticos como vancomicina para inhibir a los cocos gram positivos, colistin para inhibir a los bacilos gram negativos, la nistatina para inhibir a los hongos y la trimetoprima para inhibir a los prótiros. Entonces, esto es un ejemplo de que siempre tenemos que tener en cuenta la muestra, de dónde viene, si viene de lugares estériles o no. Los gérmenes que vamos a buscar y qué requerimientos van a tener esos gérmenes, y ahí esas dos cosas van a relacionar al medio que vamos a elegir para realizar la recuperación. Bueno, volviendo a la diseminación, va a haber factores del Westel que lo van a hacer más propenso, pero también va a haber factores de virulencia de la cepa. Acá, más que nada, en los factores de virulencia de la cepa es un mundo, vamos a nombrar solamente algunas, de hecho se podría hacer todo un Ateneo solo de esto, pero bueno, en cuanto a factores predisponentes del hospedador, tenemos la diabetes mellitus no controlada, la portación faríngea, es un paciente que está colonizado pero que no hizo una faringitis, en algún momento de su vida puede tener un evento que haga que genere la diseminación. Déficit de complemento, que vamos a ver que esto también está relacionado a uno de los factores de virulencia que tiene el microorganismo. La menstruación, el embarazo reciente y la vaginosis. Estos últimos tres son solo en mujeres, obviamente. La menstruación y el embarazo reciente se debe en general a cambios en el medio estrogénico y en el pH. Y en el caso de la vaginosis, se debe a que normalmente una vagina, la flora normal de la vagina tiene un cierto porcentaje de lactobacillus que tienen un pH, que generan un pH adecuado. Y cuando hay una vaginosis, hay un barrido de esa flora normal que propende a que el gono pueda ingresar y infectar las células del endocerdio, como decimos, no las células del epitelio escamoso. Bueno, en cuanto a los factores de virulencia, acá tenemos un esquema del diplo. Como todo bacteria gram negativa, va a estar formada por tres capas. Pero la que nos va a interesar es la membrana externa, que es la que va a concentrar los factores de virulencia más importantes, que van a propender a la diseminación. Bueno, acá tenemos una ampliación. Y lo que vamos a hacer es, lo primero es dividir a las cepas de Neisseria entre pili positivo y pili negativo. Ya con la imagen se imaginarán cuál es la más mala de las dos, ¿no? Bueno, el pili lo que le aporta es una mayor capacidad de invasión,
variabilidad antigénica, es decir, no, constantemente a través de determinados mecanismos varía la composición de ese pili, lo que hace que el sistema inmune no pueda generar anticuerpos y, digamos, neutralizar la infección. Le aporta resistencia a la muerte por neutrófilos y obviamente mayor adherencia. Después también están las enzimas cligadoras de C3a, que sabemos que es un factor de complemento y que lo habíamos visto que el déficit del complemento era también un factor predisponente en pacientes. Entonces, lo que hace esto básicamente es hacer el complemento más impotente a al ataque de las bacterias, ¿no? Por esta vía, por la vía del complemento. Y después las proteasas contra IgA, que si consideramos que son infecciones que se contraen bien, se contraen por las mucosas, y es donde las IgA tienen mucha presencia, va a ser un factor de virulencia que les va a aportar bastante patogenicidad. Bueno, en realidad hay muchos más factores de virulencia, pero en lo que nos concierne a este Ateneo, con esto está bien. La cuestión es que hay que tener en cuenta que siempre que hay variabilidad antigénica, porque no solo la variabilidad antigénica, el icono la genera a través del pili, sino que tiene otras estructuras más, va a generar la posibilidad de reinfección, así como también otras cosas como la dificultad en fabricar vacunas y todo, ¿no? Pero lo importante es que nos podemos reinfectar aunque nos hayamos infectado en algún momento de nuestra vida. Bueno, como para volver a centrarnos en lo que veníamos hablando, tenemos que la infección por Neisseria, para entrar en el caso clínico, genera infecciones en sitios primarios, ya les nombré, y en otros, y puede generar diseminación entre 0,5 y un 3%. Acá la separa entre la artritis supurativa y la diseminada. Nosotros en nuestro marco las dos las ponemos juntas. Y ahí nos introducimos en el caso clínico de un paciente que se presenta a la guardia, masculino de 66 años, con un cuadro de gonalgia izquierda con impotencia funcional en semiflexión. Ya le dolía la rodilla izquierda. Estaba febril, de 39 grados, refiere una infiltración con corticoides hace una semana, por lo que imagino que venía con dolor hace bastante, ¿no? Pues probablemente. Bueno, dentro de los datos de laboratorio de relevancia, al momento del ingreso, tenía los blancos ligeramente aumentados, 12.000. La eritrosedimentación aumentada y la PCR también aumentada. La glucosa es un paciente diabético, que dijimos que era otro de los factores predisponentes a la diseminación, pero bueno, este es un dato que nos va a servir para algo que viene. Bueno, esto es a las 3 de la mañana, o sea, el paciente debería evidentemente tener mucho dolor para caer a esa hora a la guardia, ¿no? A las 4 y 18 se decide realizar una artrosíntesis y se manda en dos jeringas, una para el citológico y el citoquímico, y otra jeringa estéril para bacteriología, que se va a realizar la siembra y el gram, que en este caso no se observaron los cambios. Bueno, este es el informe del citoquímico. Lo que vemos es que tiene 160, casi 168.000 blancos, a predominio de polimorfos del 83%. No se observaron cristales, lo cual no es un dato menor por lo que vamos a ver ahora. Y tenía una glucosa de 62. Si consideramos los parámetros de diagnóstico de artritis séptica, vemos que este paciente cumple todos menos la presencia de gérmenes, porque tiene la glucemia menor del 50%, porque él tenía 100, no me acuerdo cuánto, pero. Gracias. Tiene más del 75% de predominio de polimorfos y más blancos.
Por lo que, ah, bueno, y en la química tenía proteína C-reactiva elevada y bueno, la glucosa es la que se ha mencionado. Entonces, esto genera al cuerpo médico una alta sospecha de artritis séptica, por lo cual esa misma madrugada, ya a la mañana, se decide la internación para realizar una toilette quirúrgica. Y en este punto nos podríamos preguntar por qué se decide realizar un procedimiento quirúrgico con la complejidad que se implica, porque se hace dentro de un quirófano con todo lo que eso requiere. Y eso es porque la artritis séptica tiene un 15% de mortalidad en la población general y un 30% de mortalidad, llega hasta un 30% de mortalidad en enfermos o comórbidos, ¿no? Y comórbidos, como por ejemplo diabetes, o sea, no comorbilidades muy, muy, muy extremas, digamos. Entonces, representa evidentemente una emergencia traumatológica que tiene que ser abordada rápidamente. Después, en cuanto a la morbilidad, el 50% de los pacientes refieren una reducción de la movilidad de la articulación infectada después de recuperarse. Y bueno, y todos sabemos lo que es la artritis, que es la inflamación de las articulaciones y del tejido sinovial. Acá tenemos un esquemita. Y las artritis las clasificamos en infecciosa o séptica, no infecciosa, relacionada a procesos metabólicos y post-infecciosa o reactiva. Yo les había dicho que no se habían observado en la guardia tales, y por lo cual ya se descarta la relacionada a procesos metabólicos o una de las relacionadas a procesos metabólicos, que es la artritis gotosa. Entonces ya los médicos se inclinan por la infecciosa o séptica, ¿no? Suele contraerse por vía hematógena, aunque también se puede contraer por procedimientos quirúrgicos, traumatismos, funciones percutáneas, con clavos, espinas, etc. En el caso de nuestro paciente, la contrajo por vía hematógena, ¿no? Bueno, esta es la imagen de una artritis no gonocócica, una artritis séptica X. Y esta es una artritis gonocócica que se las muestro porque suelen aparecer estas lesiones pustulosas, aunque no siempre aparecen, pero bueno, si aparecen son buenos indicadores. Bueno, y en cuanto al diagnóstico microbiológico, los gérmenes comunes que causan infecciones articulares de los cocos, digo bien, los cocos gran positivos tenemos los estafilo-aureus, los estafilo-coagulase negativa y los estreptococos, como el piógenes y el neumoníae, y dentro de los bacilos negativos, la pseudomonas, la E. coli y el hemófilos influenza. Después le voy a decir por qué está la plaquita de chocolate acá. Pero bueno, por lejos los más comunes son estos dos. Y de hecho, en nuestro hospital el más común es el estafilocoblasa negativa, que justo hoy charlábamos con Vale, que probablemente esto sea debido a la gran cantidad de cirugías traumatológicas que se hacen en el hospital, de pacientes muy añosos. Y bueno, y esos pacientes suelen ser más propensos a contraer este tipo de patógenos. Esto lo digo porque va en contraposición a este trabajo, que si bien los dos gram positivos más comunes fueron el aureus y los coagulase negativos, sin embargo el aureus fue más prevalente. Y bueno, y la Neisseria en este trabajo solo representó el 3% del aislamiento, o sea, bastante poco. No obstante, un dato es que la Neisseria de gonorrea es uno de los principales causantes de artritis séptica en pacientes jóvenes. Bueno, en cuanto al diagnóstico microbiológico, se remite la muestra al laboratorio, se le hace un gram, que tiene una sensibilidad bastante baja, pero la información que puede llegar a aportar es muy importante porque se le da de forma inmediata al equipo tratante muchísima información, diciendo si es, por ejemplo, en este caso, un diplococo gram negativo,
Se siembra un agar chocolate, que es un medio rico. Recordemos que esta es una muestra que proviene de un sitio estéril y el 90, por lo tanto el 90%, estimo más o menos que el 90% de los secamientos son monomicrobianos, por lo cual el agar chocolate es un buen medio para recuperación. Y el caldo tioglicolato, que es un medio rico que lo que hace es enriquecer patógenos que están en bajo recuento o patógenos que están tapados entre comillas, por otros patógenos que están en mayor recuento. Entonces, muchas veces esos los recuperamos recién en el caldo. Por eso es importante realizar las tres cosas y bueno, y esto, que es importante que el gonococo no enturbia, como otros, hay otros también patógenos que no enturbian, y recién lo veríamos al quinto día de negatividad del caldo, cuando hacemos un control de agar chocolate, que también se hace por rutina a todos los caldos tioglicolatos. Bueno, siguiendo con el paciente, se siembra la muestra previa al toilet, en los medios que mencionamos recién, a las 6 de la mañana. Y a las 10:48 se remite una segunda muestra que ya provenía del procedimiento que le habían realizado. Se sienta en los mismos medios y el Gram también da negativo. El 28 a las 8 de la mañana se aísla una colonia proveniente del chocolate de la primera muestra, o sea, antes del toilet, que es enviada hacia el Vitec Masa y a las 10:48 del 28 se identifica el microorganismo como Neisseria gonorrhoeae. Es decir, una recuperación en 48 horas, que es el tiempo que dijimos que normalmente tardaba en crecer este patógeno. Al otro día se confirma la identidad del microorganismo con pruebas de catalasa y oxidasa, que las dos dan positivas. Y esto lo hacemos porque cuando tenemos aislamientos, sean o raros, o digamos que no es normal aislar una Neisseria gonorrhoeae de un líquido articular, entonces se suelen, en ese tipo de casos se suelen hacer pruebas adicionales como para confirmar el aislamiento. Y se informa una SIM acestaxona de este valor que implica que es sensible. Esto es por recomendación del Malbrán, dado la aparición que yo les había comentado al principio de cepas resistentes a cefalosporinas de tercera generación, entonces ellos recomiendan que se haga, en vez de la prueba en disco, sea directamente la SIM. Bueno, por el aislamiento del laboratorio se rota el antibiótico que venía siguiendo el paciente, que era cefazolina. A 1 gramo por día intravenosa de cefalexona por 10 días y dietilina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. La dietilina, yo hoy les dije que cuando tratábamos a la Neisseria siempre tratábamos en conjunto a la clamidia trachomatis. Bueno, es justamente para tratar la clamidia. Ya el 3, o sea, 5 días después de que llegó al hospital, a la guardia, el paciente presenta una mejora clínica franca, buen manejo del dolor, afebril, entonces es dado de alta y sigue la antibiótico terapia en forma ambulatoria con cefalexona intramuscular, porque no viene vía oral. 1 gramo cada 24 horas y dietilina 100 miligramos cada 12. En resumen, cuando obtuvimos nosotros el aislamiento en la placa de agar chocolate, le hicimos 1 gramo y vimos que claramente eran diplococos gram negativos. Lo mandamos al Vitec Masa, nos dio como identificación de Neisseria gonorrhoeae, le hicimos una prueba de oxidasa y catalasa.
Y recién ahí le hicimos la fin aseptación con el método del ITES y una cepa ATCT que tenemos en el laboratorio. Bueno, y de esta manera concluimos el diagnóstico microbiológico. Esto que les acabo de comentar es de la primera muestra. La segunda muestra también terminó dando positivo unos días después, pero bueno, ya el paciente tuvo su resultado antes. Ante el hallazgo, el paciente niega al equipo de infectología haber cursado algún tipo de sintomatología en el corto o mediano plazo, cosa que es rara por lo que veníamos comentando desde que empezamos. Y bueno, recalcando, es un hallazgo que representa un aislamiento de importancia epidemiológica, tanto para el paciente como su entorno, y por lo tanto es importante apelar a la responsabilidad y del paciente de reconocer si realmente tuvo sintomatología y comunicar a la o a las parejas del paciente, ¿no? Y esto nos recuerda a House, que decía que todos tienen secretos y que todos mienten, pero bueno, no lo sabremos con certeza. Conclusiones, bueno, esto está mal la cosa. La infección por Neisseria gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual, es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes, con altísima capacidad de transmisión. La artritis séptica es una emergencia traumatológica, por lo que es crucial el tiempo de respuesta del laboratorio, que esto básicamente es lo que más me impactó a mí, porque cuando empecé a mirar los horarios y en el tiempo en que se llegó al diagnóstico, me pareció increíble. Y la importancia de tener un laboratorio de bacteriología las 24 horas del día, todos los días, ¿no? Porque, como yo les comentaba hoy previamente, se estima que una vez extraída la muestra dura aproximadamente 2 horas. Entonces, en el caso de que ese mismo paciente haya caído a un centro donde no tiene guardia de bacteriología y no se siembra esa muestra, y cae a las 2 de la mañana y se siembra a las 8, ¿se hubiese recuperado ese microorganismo? Es la pregunta. Entonces, destacar la importancia de que tengamos la guardia del bacterio. Y bueno, también la utilización de medios ricos para cubrir la mayor cantidad posible de patógenos. Esto porque la mayoría de los centros usan, por ejemplo, en vez de fuego latte, agar sangre para el cultivo. Y bueno, si fuese un hemófilus, que puede ser causante de artritis séptica, o si fuese un gono, ahí nos perdemos también de recuperarlo. Bueno, esta es la bibliografía consultada y muchas gracias. Hola Emma, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Te felicito, muy buen Ateneo y muy interesante el caso. ¿Hay algún motivo por el cual hayas leído que algunos pacientes hacen infección a distancia por hematógena o le pasó simplemente, le tocó cero o deficiencia, alguna forma de deficiencia inmunológica? ¿Leíste algo al respecto? La historia del paciente es bastante escueta. No, no, lo único que refiere como enfermedades de base son hipertensión, diabetes y nada más. Y bueno, nosotros sabemos a través del contacto que tiene acá la gente del laboratorio con Infecto que él hasta negó la sintomatología, que eso no estaba en la historia, pero lo supimos. Entonces, no sabemos mucho de qué fue del paciente, digamos. Sabemos que lo que sí sabemos, que no lo puse porque ya se iba a extender mucho, pero él después vino, hizo los siguió la antibiótico terapia y respondió bien. De hecho, quedó con prácticamente casi nada de dolor en la rodilla y resolvió la infección bien. Excelente, perfecto, gracias. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo o quieren hacer alguna acotación, Mario.
Oh, vale. No te escucho. Nos pareció importante compartir este Ateneo con todos ustedes porque, bueno, más allá del fin pedagógico para los alumnos, es importante a nivel salud pública, sobre todo que hay muchas infecciones por transmisión sexual y que no solamente a veces las infecciones de transmisión sexual están relacionadas a pacientes jóvenes, adultos jóvenes, sino que también los adultos mayores pueden tener este tipo de patologías y por lo tanto hay que tenerlas en cuenta a la hora de el estudio bacteriológico del paciente, digamos, del médico que digamos, recibe este informe y siempre trabajar desde la parte epidemiológica. Estos pacientes, a su vez de tener Neisseria gonorreae, pueden tener clamidia, pueden tener HIV, pueden tener hepatitis B y tienen que hacerse un seguimiento serológico. Entonces es muy importante epidemiológicamente que estos pacientes tengan este cuidado. Ahora que lo menciona Mari, recuerdo que a este paciente se le hace todo un panel de enfermedades de transmisión sexual, las cuales da negativo para todo, pero bueno, es lo que se suele hacer en el caso de este tipo de aislamiento. Bueno, por mi parte nada más, quería agradecerle nada más a todo el sector de bacteriología por todo el conocimiento que me transmitieron y espero seguir, porque sigo, espero seguir aprendiendo. Bueno, y acá me dicen que no se olviden de completar la asistencia. Bueno, si nadie tiene alguna pregunta, nos vemos el próximo jueves.